Saludo especial a todos los que a través de estos medios de comunicación están con nosotros. Hoy dirigimos un saludo y una bendición desde la Capilla del Señor de los Milagros, corregimiento de Puente Llano, municipio de Oiba, Santander. Eclesiásticamente estamos en la parroquia San Rafael de Olival. Y acá en este lugar, hermoso, bello, bonito, se ha construido esta capilla que se ha consagrado precisamente hace un mes, 14 de septiembre. Estuvo acá el señor obispo y un significativo número de sacerdotes haciendo la consagración de este lugar que se le dedica al Señor de los Milagros. Y entonces, como eco a esta celebración del 14 de septiembre, todos los 14 de cada mes vamos a estar aquí celebrando la Eucaristía a las 10 de la mañana al Señor de los Milagros, una Eucaristía muy especial en la cual oramos por los enfermos, en la cual venimos a los pies del Señor de los Milagros para que Él nos conceda salud en el alma y en el cuerpo. Entonces, esta Eucaristía poco a poco se va a ir fortaleciendo. Agradecemos a todos los peregrinos, ya están viniendo muchos peregrinos de Oiba, de Vador Real, de Guadalupe, de las regiones cercanas, de los lugares cercanos a este lugar. Y vemos que poco a poco el Señor sigue fortaleciendo y consolidando esta gran obra. Bueno, claro, de San Gil, hoy ya contamos aquí con la presencia de Marco Tulio, de Telesan Gil, de estos medios de comunicación que vienen también a apoyarnos y hacer su nota, su cubrimiento en este lugar, que es un lugar donde ya se respira esa fe, donde se respira ese amor fraterno, una comunidad que ofrece todo su cariño, toda su generosidad. Entonces, invitarlos, bueno, aquí siempre los esperamos, Parroquia San Rafael de Olival. Y allá en Olival tenemos también el santuario de Santa Rosalía, y son muchos los peregrinos que vienen a visitar a Santa Rosalía. Y hoy también aquí en Puente Llano venimos a los pies del Señor de los Milagros, y después de la Eucaristía vamos a compartir. Marco Tulio no se nos puede ir sin antes compartir con nosotros el almuerzo, el mute santandereano, la deliciosa gallina criolla y llanera, carne a la llanera, Marco Tulio. Y de esa manera alimentamos nuestro cuerpo y también alimentamos lo más importante, que es nuestro interior, nuestra alma y nuestro espíritu. Entonces, Puente Llano, Capilla Señor de los Milagros, les abre las puertas.